Bueno, qué tiempos aquellos, ¿no? El Sim Racing. Y nada, hemos retomado un poco el temilla y va a haber pequeños cambios. Nos hemos hecho con estas HP G2. Sí, vamos a remolque de la tecnología, pero bueno, ha sido un cambio forzado. Ya sé que tienen un par de años desde que salieron y tal, pero necesitaba cambiar porque nuestras Oculus, a ver aquí, pues han muerto. No las Oculus en sí, que la verdad es que pues he estado muy contento con ellas. Tienen, bueno, su uso y el cable pues ha decidido dejarnos. Y nada, pues lógicamente imposible encontrar el cable. Oculus, bueno, lo compró Facebook y todo el temario este que ya ni me acuerdo. Y ya no fabrica este cable. Y para encontrar este dichoso cable, pues es una auténtica locura que se están pagando precios desorbitados. Y bueno, pues pensando un poco las cosas, pues tocaba el cambio, que creo que ha sido una decisión acertada. Y bueno, han pasado ya pues que añitos desde que salieron, pero el cambio de Oculus a estas G2 es impresionante. La calidad. Estaba contento con las Oculus, servían perfectamente para nuestro cometido, nuestro efecto rejilla y tan hablado comparándolas ahora con las. Estas también las tienen, pero es que es mínimo, o sea, sí, si te fijas mucho los puedes ver. Pero al final es como todo, te acabas acostumbrando, lo mismo que nos acostumbramos con las Oculus. Y nada, es el único pero que le puedo sacar, pero bueno, que no es un pero, ¿eh? Yo estoy muy contento. Llevo pocos días probándolas, o sea que hay que configurarlas bien, sacarlas el máximo partido que se pueda. Y una cosa que me ha sorprendido son el sistema de sonido. Es una auténtica pasada para cómo es, para no ser aparatoso y tener que llevar nuestros auriculares. El sistema de audio me ha gustado mucho. No voy a entrar en temas técnicos de las gafas ni compararlas con las Oculus. Ya las Oculus ha sido pues un capítulo pasado. Ha estado bien. Dudé en seguir con las Oculus Rift S, pero el tema del cable, pues la verdad es que me ha partido. Y no solo el cable, ¿eh? El tema de repuestos, dejar de fabricar un simple cable, pues bueno, me ha parecido cutre. Y no quería meterme en las Oculus Rift sabiendo que va a haber otros cambios de generaciones y demás, y el precio que tienen. Lógicamente, lo que engloba todo es el precio, y lo que nos puede ofrecer estas HP por 500 euros es impresionante. Pienso yo, porque también estuve mirando las Quest, y bueno, sí, son económicas, el rendimiento se supone que es mejor, según para qué, pero si le vas acoplando el sistema de enganche y demás, se te ponen el mismo precio o más que las HP. Y bueno, lo único, por lo de siempre, el cable es lo que vas a tener que cuidar. Pero bueno, yo creo que lo que va por cable no vamos a tener ninguna pérdida a lo que es sin cable, como puede ser las Quest 2. Y ya digo, era una opción, pero después de andar rebuscando el repuesto para las Oculus, para las CB1, o sea, ya es que tienen 5 años o bueno, igual más de 5 años, no sé. Han cumplido perfectamente, o sea, está muy contento, pero bueno, pues ha llegado un cambio y nos hemos tirado a esto algo sencillito, porque hay cosas mejores en el mercado, muchísimo mejores, pero yo creo que para un cometido de aficionado esporádico, que le vamos a volver a meter caña al Sim Racing, que recuerdo que contigo empezó todo, vamos, este canal nació con el tema del Sim Racing. Y ya veis, es un equipo, bueno, basiquillo para poder empezar a meternos otra vez. No creo que lleguemos al nivel de Direct Force ni cosas así. Yo ya he pasado a otro segundo plano. Vamos a disfrutar con la simulación, yo creo con gafitas, de vez en cuando unas partiditas. Y bueno, a modo competitivo también haremos. Y voy a intentar meterme más ahora en Assetto Corsa. Siempre he sido de Race Room. Y Racing también está ahí aparcado.
está la cuenta estará por ahí. Pero no, bueno, voy a intentar a Seto Corsa darle un poco a Seto Corsa competiciones, darle un poquito de caña. Y ya digo, súper cómodas, no entra nada de luz, no he notado bien ajustadas, no entran luz. O sea, el cambio de Oculus CB1 a estas HPG2 es abismal. Me supongo que a otros modelos superiores, pues el cambio pues puede ser impresionante. Así que estoy muy contento con ellas, la verdad. Espero sacarle más jugo en configuraciones y demás. Ya digo, no voy a entrar. Este vídeo era simplemente, pues bueno, para decir que pues contigo empezó todo. Así que, nada, os dejamos por aquí, nos veremos en más vídeos. Y bueno, lo mismo un día hacemos algo técnico, pero ya digo, esto es en plan muy aficionado. Hay miles de vídeos ya de cosas técnicas y esto es simplemente pues un mini diario de lo que es, de Badulaque. Nos vemos en el siguiente. Venga, aur.